Tengo un poco miedo, pero así es bueno. Buenos días, amigos. Estoy muy emocionada por este video. Tengo un poco miedo, pero si estás nuevo aquí, hola, me llamo Rihanna. Yo hago vlogs y muchas cosas, pero este video es como mi primer video en español y me gustaría hacer este video en español porque he estado aprendiendo español hace un año y media o algo así. Este video es para obligarme a hablar en español de todas cosas que yo hago todos los días. Pero si me equivoqué, por favor, dímelo en los comentarios y dame tu, no sé cómo se dice tips, pero dame tus tips para mejorar mi español. Bueno, tengo muchas cosas a hacer hoy. Tengo que trabajar, pero voy a empezar a limpiar primero y después voy a ver, no sé. Vamos. Ok, hacemos un poco de maquillaje y hablamos un poco. Mi nombre es Rihanna, Rihanna Koné. Nací en Abidjan, Costa de Marfil. Vivo en los Estados Unidos, vivo en Filadelfia. Hace un año, antes de eso, estaba en New Jersey con toda mi familia. Eso es mi primer apartamento sola. Me encanta vivir sola. Tengo paz. Puedo decorar como yo quiero. Aprendí muchas cosas sobre mí. Trabajo desde mi casa. Soy analista de datos, pero a veces me voy a mi oficina como dos o tres veces cada mes. He estado trabajando con esta compañía hace 6 años. Wow. ¿Qué más? Oh, en Costa de Marfil hablamos francés. Entonces, francés es mi primera lengua. Así que es un poco fácil para mí para aprender español. Los idiomas son un poco similar. Pero para mí, lo que es más difícil cuando hablo en español es cómo saber si cosas son femenina o masculina. Para disfrutar, me encanta viajar, ir al gimnasio y comer con mis amigas. Tengo dos hermanos y una hermana, pero soy la más joven, el bebé. No tengo hijos, pero tengo tres sobrinos. Así es bueno. Puedo decir que tengo muchos amigos en diferentes países, entonces tengo que viajar para verlos y me encanta viajar mucho. Mi próxima viaje, creo que me gustaría ir a un país de África. Solamente he estado a mi país, Costa de Marfil y Morocco. Me gustaría ir a Senegal o Ghana. Pero en Sudamérica me gustaría ir a Colombia. Entonces, si eres de Colombia, por favor, invítame a tu país. Quiero ver Medellín, Bogotá y Cartagena. Me parece tan bonita. Terminé mi trabajo para aprender español. Yo uso diferentes cosas. Tengo este libro. Es como mi favorito. Hay muchas cosas y tips and tricks. O sea, si estás aprendiendo, puedes leer como una o dos capítulos
cada día si es muy fácil para leer. Eso es número uno para mí. Y segundo, yo hago clases online con una profesora, pero ella sabe que mi nivel es un poco, no es advanced, pero un poco más que básico. Es casi las 5 y tenemos una clase. A ella le gusta la jardinería. A ella le gusta la jardinería. Rihanna, entonces, a mi esposa. Ok, cociné ayer, entonces voy a comer mis... ¿Cómo se dice? Leftovers. Voy a comer arroz con pescado y plátanos. Y para beber tengo agua de coco. ¡Vamos pues! Y vamos a verlo, Bailen. Estos son mis favoritos. Es como, no sé cómo se dice chocolate chip, pero son como galletas de chocolate. Si quieres secuestrarme, viene con una camioneta y dime que está llena de estos. That's it. Me voy contigo. Buenos días. Ayer olvidé de terminar mi vlog, pero así fue mi día. No hice mucho. Trabajé hasta las tarde y después estaba relajando en mi sofá. Y fui a dormir un poco temprano porque soy como una abuela, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias por ver mi vlog. Y por favor, dímelo si me equivoqué. No sé si voy a hacer más en español, pero espero que sí. Porque como te dije, me gustaría practicar más. Entonces, espero que lo haré. Muchísimas gracias. Espero que tengas un buen día. Y subscribe. Hasta luego. Chao.